Hola a todos, bienvenidos a Ocasión Financiera y Criptomonedas de la mano de BTCC. Vamos a ver Bitcoin, aquí tenéis el link de registro, hasta 11.000 dólares en bonos, ¿vale? Haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento, en comisiones de trading, descuentos con BTCC VIP, recompensas, 300 criptos, apalancamientos hasta 225, ¿vale? 13 años funcionando, es uno de los por no decir creo que es el más antiguo de todos. Simplemente usuario, email, contraseña y darle a siguiente, así de fácil y así de sencillo. Ahora vamos a ver Bitcoin. ¿Dónde estamos? Estamos pues, muy arriba. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas de la mano de BTTC, Vamos a ver Bitcoin, ¿vale? Primero empezamos con el futuro del S&P 500. Fijaos que en gráfico mensual sigue subiendo. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque para que suba Bitcoin es necesario que en gráfico mensual suba el SP500. Y de momento lo está consiguiendo. ¿vale? SP500 subiendo y lo está consiguiendo. La gran caída que tuvo eh, Bitcoin fue eh, desde noviembre del año 2000, noviembre del año... 21 hasta aproximadamente octubre del 22 y fue, coincidió con una caída del SP500 que cayó desde los 4800 a los 3500. Entonces, es necesario que el SP500 caiga para que caiga Bitcoin. Muy fácil, muy sencillo este razonamiento. ¿Está sucediendo eso? La respuesta es que no. Si vamos a gráfico semanal, eh, el SP500 digamos no está tan bollante. Es decir, está subiendo pero claro las subidas que se produjeron por por nuestro querido Donald vale pues tenemos aquí las 4 de noviembre ¿vale? sí digamos que son subidas relativamente pequeñas o sea, había roto los 6000 pero ahora mismo están 4.890 Pero bueno nos vamos a fijar en el gráfico mensual el gráfico mensual sigue perfecto pues si nos vamos al, al Bitcoin, en la mano de BTCC, en el gráfico, en nuestro gráfico mensual, pues Bitcoin ha superado esta línea de tendencia alcista que, digamos, viene de los máximos, línea de tendencia alcista lineal que viene de los máximos de mayo y noviembre del año 2021. Entonces, esto sería una zona de resistencia. Perfecto. Tenemos esta zona de resistencia. Y ahora estaríamos contando, contando lo que es la subida completa desde eh, agosto del 23, agosto-septiembre del 23, hasta marzo del 24. ¿vale? Es toda esta subida, que son unos números redondos, 50 mil dólares, si lo proyectamos por encima de los 49.000, nos da un objetivo de 90 y... 98.000. Ahora estamos relativamente cerca. ¿vale? La mayor subida la tendríamos si proyectamos toda la subida que va desde los 16.000 hasta los 74.000. ¿vale? De 15.000 a 75.000, número redondo. ¿vale? Habrá que quitarle 2.000 dólares para ser más exactos. De 15 a 75 son 60.000 dólares, que por encima de los 49 o 50, nos llevaría máximo, máximo que vemos en esta subida, los 110.000. 110.000 dólares, que serían, no nos engañemos, estamos en 92, pues no llega a ser un 20% de subida adicional. Entonces, la proyección máxima de toda esta subida, ahora mismo, son los 110.000 dólares. 108, 107, 105, o sea, superar los 100.000, una dilatación a los 105 o 110, que básicamente es un 10% adicional, y se acabó eso es un poco lo que nos da de movimiento también coincide además si nos vamos a un gráfico mensual con pues eh, una zona clara de sobrecompra ¿vale? si vamos a un gráfico mensual ajustamos esta línea sobrecompra en gráfico diario en gráfico mensual sobrecompra en gráfico mensual pero bueno estas son nuestras proyecciones y en gráfico diario para los del corto plazo Tipo Heiken Asin, fijaos cómo todavía no ha dado señal de venta. ¿vale? Dio una, una entrada el 6 de noviembre, en realidad el, el 4 tuvo el mínimo, el 5 ya una subida, y el 6 dio la entrada el 6 de noviembre, y desde el 6 de noviembre hasta ahora todavía no hay señal. ¿Cuándo venderíamos? Muy fácil. Si no quieres tener problemas, si pierde el 88.600, vete. Ya está. Si pierde el 88.220, una corrección un poquito más profunda y no te compliques. Tampoco, ya tendrás otro momento para volver a entrar. ¿vale? Así que esto es el objetivo. La media de largo plazo. ¿Dónde hay que comprar de largo plazo? Pues recordad, la compra de largo plazo siempre es por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas. ¿vale? Dio aquí señal de compra y aquí también dio señal de en marzo de 2022 dio señal de compra, en todo eh, finales de 2022 también dio señal de compra y seguramente en algún momento de los próximos años, no sé si el año que viene, 25, más bien diría 26, cuando esté por debajo de la media de 200 semanas, compra Bitcoin, siempre. La salida, pues ya te la estamos dando, ¿vale? Ya estamos en una zona de sobrecompra clara y la salida... No le, a Bitcoin no le queda, desde nuestro punto de vista, una subida más allá del 20%. No le queda más. Como mucho, un abrazo y hasta siempre.